Amigos de Toma de Referee, es un gusto y un placer saludarles desde la ciudad de Orizaba. Soy Antonio García Aguilar, les saludo con muchísimo gusto, le invito para que se quede con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial. Hace algunos días se puso en marcha Chayote Wrestling, es una promotora que está teniendo actividad con luchadores de la zona de las altas montañas, y por tal motivo se realizó una función en el auditorio Humberto Gutiérrez Zamora de la ciudad de Orizaba. Así que a continuación le vamos a presentar el debut de la Legión Azteca, en donde estos luchadores que se han conformado son rudísimos y que, bueno, tienen proyectos importantes para ser protagonistas dentro del pancracio de la región centro del estado de Veracruz. Además de que habrá una lucha aérea, de verdad que le invitamos para que no se despegue y sobre todo esté presente en la señal de TV Más. Adelante con la crónica de este gran evento luchístico. El marcapasos aéreo. Así es, la lucha estelar de la noche, en la que tenemos puestas todas nuestras expectativas para ver a estos grandes voladores. Aquí tenemos al campeón de peso welter del estado, el ausente, ya con varios años de recorrido en este deporte, y como siempre con un gran carisma y con mucha atención hacia la gente. Así es, señoras y señores. Recordemos que son 7 luchadores los que van a estar. 7 luchadores es lo que vamos a ver. Y así que, señoras y señores, ya estamos viendo a más luchadores para todos ustedes. Y ahí se está presentando este señor. Arriba del cuadrilátero. Y es el señor de Arrow. Ya viene este señor de Flecha. Ya se está presentando, señoras y señores, para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en TVO Deportes. Y ahí eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Vitronic, platícanos, va a ser uno contra uno. Y cada 10 minutos la dinámica. La dinámica de esta lucha de marcapasos aéreo es el 1-1. Empieza esta pareja que por sorteo salió, que es Arrow, uno de los jóvenes. Mira, déjame decirte que este chavo Arrow, tengo muchas expectativas en él, yo particularmente. Le veo buena estatura, está creciendo de físico, es muy joven, 19 años, tiene buena presencia y creo que va a caer bien en el público de la lucha libre en Orizaba y también en el público femenino. Así es, y también el ausente, que ya tiene igual bastante arraigo entre el público de toda la región, de toda la región de aquí de Orizaba. Así que ya lo estamos viendo, estos dos grandes luchadores. ¡Ay, ay, ay! ¡Buen raquetazo! Que ya está empezando. Y ahí estamos observando nuevamente cómo viene. Y esta vuelta al mundo y esta quebradora que le está haciendo este chamaco de el ausente. Así que ahí estamos. Pues aquí estamos esperando ver todavía el ingreso de los demás participantes. Creo que ya viene. Él es Mr. Ego, campeón del Rey del Aire en el 2014 por parte del LP. Ya está presente. Ahí está, señoras y señores. Mr. Ego. Ya ese chamaco, vaya que si le reencanta andar en las cuerdas, andar volando a este Mr. Ego. Y ahí otra vez recordemos, como bien lo has dicho, cada 2 minutos viene otro nuevo luchador hasta que se completen los 7. Ya mira nada más, falla. Ya ahí estaba festejando de más. Y ahora mira nada más, ¡ah, qué buena la hizo hasta la tercera cuerda! Y ahí vemos cómo ya lo está sacando. Y ahora dice, a ver, venga otro, porque ahí está Mr. Ego. Y ahí está presentándose otro. Otro chamaco. Y ahí viene Samurai Junior. Ahí está Samurai Junior. Igual como les hemos dicho, como les encanta volar a estos. Un excelente espectáculo que vamos a ver, señoras y señores. No le cambie, dígale a la abuelita, a todos, hasta la suegra, aunque te caiga mal. Es el buen momento de hablarle, porque ya está el marcapasos aéreo de Chayote Wrestling. Ay, mira, así es, creo que está empezando bien la lucha. Están sacando algunas de sus armas aéreas y a medida que esto avance, van a sacar
el completo de su arsenal para poder demostrar quién puede ser el campeón esta noche de este torneo de marcapasos. Ahí está, y pidiendo el apoyo, este samurái ya otra vez empieza a agarrar vuelo, y mira nada más esa bala de cañón que está haciendo, y los está aplastando a ese Arrow y a Mr. Ego. Ya viene otro luchador. Vamos a ver quién hace su aparición. Ahí está. Ahí está otro. Que ahí es otro conocido tuyo, mi querido Villitronic. Así es, otro de los compañeros ahí de LLP y del grupo Alfa, que viene desarrollándose y viene pegando fuerte. Últimamente ha tenido muchos encuentros importantes y ha salido avante. Creo que tiene un buen físico, tiene bastantes ganas de salir adelante, y mira, viene a tratar de ganar a la primera, ¿eh? Ahí está este Genesis chamaco, Star. Ahí está Genesis Star, ya lo estamos viendo a este Genesis, y otra vez viene con un nuevo equipo, ¿no?, de Genesis Star. Sí, y nuevos movimientos por lo que estoy viendo. Ahí está, ahora sí que repartiendo y creando cosas nuevas él. Y ahí viene nuevamente dando esa patada para Samurai Junior. Y otra vez preparándose para estar volando. Mira nada más, nuevamente esa salidita que le está haciendo. Y le dice a Samurai, párate, párate, mijo, porque aquí te tengo bien preparado. Y mira el otro así agarrándose por todo, dándole la vuelta a todo el cuerpo. Y lo está sacando. Y ahora ya se prepara alguien más. Alguien más, vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale. Va a salir el sexto luchador. Y ahí estamos. El que va a salir. El más enfermo del hospital de Orizaba, que es Psychotic Boy. Mira qué máscara trae. Vaya, qué bonita máscara, ¿eh? Qué bonita máscara tiene este Psychotic Boy. Ya mira nada más volando, volando, volando. Y otra vez, vaya que... qué buen raquetazo también lo está dando. Y ahora sí, en el juego de cuerdas, veremos qué hay, qué es lo que va a pasar. Y ahora sí, lo avienta Genesis Star. Vaya que, no hombre, me asombró con su máscara. Estoy enamorado de esa máscara. Bonita máscara, innovando como siempre. Y como su nombre lo dice, está enfermo. Sí. Es el único enfermo mental luchador que tenemos en Orizaba. Pero nada más, ya está Psychotic y ahora se viene con Arrow. Y por ahí vamos a ver si ya empiezan a hacer equipos. Y sí, ya está haciendo equipo con el ausente. Va a ser un vuelo, mira nada más, un mortal hacia el frente. Qué bonito. Qué rodada con plancha sacó. Pero mira, como siempre lo van sorprendiendo. Vaya, ahora viene Mr. Ego. Vamos a ver qué hace Mr. Ego. Qué buena. Vaya, oye, qué sentón le apretó, sí. Y ahí mira nada más, parece que... Ahí se está dando, dos, dice nada más. Era lógico. Sí, el Chavo Fresa. Ese sentón desde la tercera creo que fue suficiente. Sí, pero el Chavo Fresa dijo dos, ¿eh? ¿Dos? Déjame decir, sí, dijo dos. Caray. Sí, dos, mira, ahí le está diciendo otra vez, dos nada más. Y otra vez, vamos, ahora está Samurai Junior contra Psychotic Boy. Y ahí vemos cómo... ¡Ay, ya! Mira ese suplex que le está aplicando. Fíjate que este es un torneo marcapasos aéreo, pero yo estoy viendo movimientos de alto impacto. No, hombre, ese Canella Destroyer, ¿cómo estuvo? Y los dos están aplicando esos lazos. Y ahora van a cubrirlos a los uno, dos, nada más. Vaya que estamos viendo movimientos muy buenos, Villitronic, ¿eh? Te digo, son movimientos de alto impacto, de strong style. Y obviamente tienen que hacer movimientos aéreos. Míralo. Vamos a esperar. Vaya, va a volar. Vamos a ver si vuela el ausente. Y ahí está, se vuela una flechita que está sacando ese tope. Muy buen tope que está haciendo. Ahora vamos a ver qué hace Arrow. Ahí está el primer movimiento aéreo, un tope del ausente por entre segunda y tercer cuerda. Ya se está preparando Arrow. Vemos si sale como flecha. Vamos a ver ese vuelo. ¡Qué buen vuelo, Villitronic! Es tiene mucho tiempo dentro de la lucha libre. Mira cuántos hay ahí. ¡Vaya vuelo que sale ese mortal hacia el frente! ¡Vaya! Tope con giro entre segunda y tercera por parte de Psychotic Boy. Las patadas que empiezan a dar. Y ahí están todos ellos dándose con todo. Todos estos luchadores. Y ahí vemos cómo la gente ahí le aplaude también a Mr. Ego.
Ya también, gracias. Sale lesionado Mr. Ego, desafortunadamente. Vimos que en su vuelo quedó corto y ahí lo llevan. Lo llevan, ojalá y no sea nada grave, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí que se atoró ahí en la cuerda y al momento de caer, cae en el filo y ahí es en donde, pues vaya, toca un poquito de esa lesión. Y ya por lo mientras vemos arriba a este chamaco del ausente y también, por supuesto, a Samurai Junior. Así es, dos jóvenes talentos ya consagrados en este fabuloso mundo de la lucha libre local. Y también uno es campeón de peso welter, el otro es campeón de parejas del toro y también tiene mucha experiencia en DTU y varias plazas de la República Mexicana. Así es, señoras y señores, ya vamos a ver cómo se lo están abajo de cuadrilátero. Ya se agarraron las parejitas y otra vez ahí azotándolo ya, y vamos a ver si no quieren agarrar y dar un pequeño paseo por el auditorio municipal Humberto Gutiérrez Zamora. Ya ahí vemos cómo ya sí, ya están pasando. Ya empiezan a checar todo esto con estos muchachos. Ya ahí vemos cómo ya están por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! Ya se están dando también abajo lo que es Samurai Junior y también este chamaco. Y ahí vemos cómo, cuidado, ahí viene. Señores, señores, un saludo también a nuestros amigos de Toma de Referee, porque van a volar, y va a volar, y vuela. ¡Vaya vuelo por parte de este loco! ¡Psychotic Boy se avienta, y vaya que lo hace! ¡Esto es lucha, señoras y señores! Como ves, Beto, creo que esto se está volviendo una locura. Toda la gente está parado y está gritando que esto es lucha. Esto es lo que esperábamos esta noche, Beto. ¡Vaya inicio tan espectacular de Chayote Wrestling! ¡De verdad, felicidades! Y ahí está el otro que quiere volar desde allá, de los de lo que es esta canasta de básquetbol. Viene este Génesis Star, viene y ya va a subirse desde 3 metros de altura. Vamos a ver, amigos de Toma de Referee, no se lo pierdan, porque viene Génesis Star volando. ¡Vaya vuelo! ¡Excelente vuelo que estamos viendo! ¡Felicidades a estos grandes señores! ¡Esto es Marcapasos Aéreo! ¡Digitronic! ¡Explícame qué es lo que pasa! Estamos viendo un excelente encuentro donde la finalidad era que sacaran todos sus recursos aéreos y creo que no se están guardando nada. Hace unos minutos platicábamos que te gusta mucho la lucha libre y creo que este es uno de los motivos por lo que tú la sigues. Sí, definitivamente. Me recuerda aquellas gloriosas batallas después que veíamos antes. ¡Ah, mira nada más! Ahí vemos cómo Psychotic se quiere llevar la lucha. ¡Vamos, uno, dos, 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 nada más! Recuerdo esas luchas de la arena Cocolapan, aquella histórica arena donde vinieron grandes luchadores también ahí a partirse el alma, a entregarse al público, como lo han hecho estos chamacos en estos momentos en el Marcapasos Aéreo. Así es, esas grandes batallas de la cancha arena Cocolapan, pero sin embargo era otro estilo de lucha y este estilo de lucha que están presentando acá no deja nada. Ya queda eliminado Psychotic Boy. Queda fuera y lo elimina Génesis Star. Tenemos ya dos eliminados, uno por lesión y otro por vencer. ¿Qué pasó? Ya ahí vemos cómo ganador. Ya ahí vamos ahí a lo que es el lesionado, que lo estamos viendo, pero ya regresas este chamaco de Arrow. ¡Ganador! ¡Gana! No regresaron los involucrados. Wow. Por conteo quedaron fuera y Génesis está ganando el torneo. Señoras y señores, Génesis Star es el ganador de este Marcapasos Aéreo. Presente la legión azteca. Digitronic, ya se hace presente también alguien con quien tuviste una buena rivalidad, como lo es Rey Azteca. Chayote Wrestling a Hermes, un peso pesado originario de Fortín, y el cual lo vamos a tener aquí para enfrentar a la Legión Azteca. Y así es, señoras y señores. Y como bien lo dices, mi Digitronic,
la nostalgia que también te da y el orgullo, porque ahí estamos y ya lo estamos viendo ahí en la cámara, y ahí está Vigitronic 2.0, acompañado de este pequeñito que lo vimos, que ya traía todo el equipo, que trae una de tus máscaras originales, de las que utilizaste primero, y ahí mírenlo, ahí está mi querido Vigitronic. ¿Qué crees que este niño quede grabado en su mente para cuando ya sea un jovencito? Va a decir, estuve en un escenario vestido de luchador acompañando a uno de sus ídolos. Es este chamaco que mira nada más, ahora viene con el equipo. ¿Es el Capitán América? El Capitán América, así es, efectivamente viene de Capitán América. Y ahí ya está llamando a una de las pequeñitas que siempre está en la lucha. Ella también es corredora, ella no, está cieguita, pero siempre anda por acá. Y señoras y señores, ya está subiendo a este cuadrilátero, él es Centenario. Como vean, nada más, ya no están dejando para nada, ya viene la Legión Azteca y ya les está dando con todo, aunque falta que se presente uno. Falta que se presente uno, nada más, ya están por ahí agarrando las sillas. Y estos son los rudos, pero rudos con ganas, ¿eh? Oye, qué poca que quieran romperle la máscara, una máscara emblemática, tan bonita, estilo clásico, y sobre todo, me dan ganas de bajarme para apoyar aquí a... Son solamente 2 contra 3 pesos pesados. Tranquilo. Míralo nada más, sacándolo todo, es adrenalina, y ya viene Hermes. Ya está salvando a sus cuates, y míralo, peso pesado también haciéndose presente, y ahora va a enfrentarse contra Bestia Azteca. Míralo nada más, peso pesado ahí haciéndose presente, ve nada más, es adrenalina que presenta a Hermes Villitroni. Qué buen encuentro, qué buen encuentro, mira, me estoy poniendo chinito. Aléjate de mí, por favor, no estés aquí, pero ve nada más, ahora sí con esa agilidad mostrando, y ahí viene Bestia sufriendo contra Hermes, porque le está dando ese par de patadas de canguro, y ahora sí lo viene, y dándose el primer raquetazo. Y ahí casi desfallece esta bestia. Y ahora viene para aplastarlo. Mira cómo se mueve el ring. No, hombre, vaya que los que armaron el ring lo hicieron perfectamente bien, ¿eh? Y ahí viene este, también ese abrazo de oso. Mira nada más cómo lo está cargando. Y parece que lo va a azotar. ¡Vaya azotón que le está dando en el esquinero! ¡Wow! Y ahora viene otra vez en las cuerdas. Por ahí mayor peso por parte de Rey Azteca. Pero Centenario tampoco se va a estar dejando. Así es, Centenario también es un elemento que ya tiene bastante tiempo en la lucha libre local, aunque él es originario de Villahermosa, Tabasco. Sus maestros han sido nada más y nada menos que el ya fallecido Pasión Cristal. Oh. Y trae escuela el chavo, actualmente pertenece a las filas de la Unión de Lucha Libre Orizaba, Uyo. Mire. Contra Rey Azteca, que pertenece a la Asociación de Lucha Libre Profesional, ALLP. Mira nada más ahí también, y qué padre que también se quiten los egos y se estén aquí fusionando, porque está un excelente espectáculo. Ya quería hacer la salida de bandera, pero nada más, dice Rey Azteca, a ver, ¡chin! Ya no salió. Y otra vez moviéndose Rey Azteca, ex campeón precisamente también de ALLP. Y ahora viene Centenario para hacer este vuelo, hermoso vuelo que está dando esa planchita para este Rey Azteca. Y otra vez, mira nada más, este cómo lo va a sacar. Cuidado que por ahí le gusta volar, pero ya viene y lo está esperando perfectamente bien este Lobo Azteca. Ay, mira nada más esta famosa tapatía que también ya la está haciendo, se la está repitiendo. Y otra vez ese lazo lo está sacando. Y ay, cuidado, mira, se quita este Lobo. Artimaña de rudo, rudísimo Vigitronic. Así es, se ve que son huesos duros de roer. Se pueden comer 1 o 2 enganches, pero el tercero ya está para dudárselo. Creo que exageró un poquito el 2.0. Tenía que haber rematado. Sin embargo, en el último intento falló. Ay, mira, nada más otra vez se lo lleva de poste a poste, de extremo a extremo, de ángulo a ángulo, en este cuadrilátero de 6x6. Ahora sí, mira, nada más otra vez se queda arriba. Ah, qué bonita está haciendo esta lancita, padre, y mira, lo está moviendo este Lobo y dice, muévete, casi son las estatuas de marfil. Ahí demuestra fortaleza en los brazos, en el cuello, en el abdomen, y míralo, oh, ¿eh? ¡Qué bonito, bueno! ¡Qué ha madurado Vigitronic 2.0! Es lo que vemos y me da muchísimo gusto porque nosotros fuimos testigos
de cómo fue que nació este Vitrani 2.0. Ya me parecía que quería volar, pero mira nada más, se está cambiando y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y ahora sí, hace ese vuelo, tornillito que sale ahí volando y le cae encima también a Rey Azteca y Lobo Azteca. Con muchas ganas y creo que un golpe de estos no le va a hacer nada. Mira nada más. Es mucho más grande su deseo de aparecer. Vuelo, vuelo, vuelo por parte de Centenario. ¿Pero qué te va a parecer esto? Dios, Dios. Se está preparando. Dios mío, saquen los rosarios porque Hermes viene a volar. Venga, venga. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero míralo. Ah, ya apareció este chamaco de Rey Azteca. El capitán de los aztecas ya está ahí. Y buen duelo ahorita, porque si los dos están ahí dándose ahí con todo, misma estatura, siendo que hay un poco más de peso por parte de Hermes, pero Rey Azteca, y tú lo has vivido, Villitronic, es un hueso muy difícil de roer, ya está el primer sillazo. Así es, Hermes también tiene muy buen peso, muy buen físico, y sí lo merman esos golpes, pero si es al revés, créeme que un golpe de Hermes va a dejar fuera de combate a cualquiera, Sí, sabe pegar. Se va a pegar y con todo, ya estamos viendo ya los sillazos que también. ¡Válgame el creador! ¡Mírelo! Ya sacaron esta tabla, ya sacaron esa mesa, la mesa del dolor. Ya lo está haciendo esta tercia de la Legión Azteca. Ya la está preparando ahí, este Rey Azteca. Y por lo menos le están dando con todo, a Centenario. No nada más, y por ahí veo a Hermes ya muy inquieto, Lo veo bastante, bastante inquieto. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado ahí, Villitronic. Porque quieren por ahí darle a Centenario un poco. Pero mira nada más, ya lo están sacando. Se salvó. Así es, el referee debe contar. Bueno, ya está entrando, pero estaban abajo los luchadores contrarios. Debería estar haciendo un conteo. ¿Qué pasó ahí, Mira, mira nada más. Lo están bajando, Ya lo están ahí pegando, ya lo están ahí. Casi, casi lo están amasando. ¡Ah, lo están mordiendo! ¡Lo están mordiendo! ¿Qué está pasando? ¡Dile al Chavo Fresa que lo está haciendo ahí! ¿Qué es lo que pasa? Y mira, ya se quería meter Villitronic y ya me lo están apaciguando. ¡Ay, vemos qué es lo que pasa! ¡Vemos qué es lo que va a pasar! Porque miren, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Billy! ¡Billy! ¿Qué lo van a hacer a Villitronic 2.0? ¡No me digas! ¿Qué van a hacer? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Las cervicales! ¡Válgame el creador! Porque Rey Azteca también salió mal, Ahora estamos viendo a Bestia Azteca arriba del cuadrilátero. Y ahora viene ahí Centenario, que también le dieron duro. Y ya está desquitando. Vaya patadas que le está dando en la cara. Y ahora viene este Rey Azteca. También quiere ahí llevarse las espaldas planas a Centenario. Vean nomás. Uno, dos, tres, tres, tres. Villitronic, ¿qué pasó? Platícame. ¿Lo sorprendió? Estaba en su... en su lecho descansando después de 5 minutos. Sí, después de ponerle unas patadas de canguro a la Bestia Azteca. Y miren dónde terminó. Sí, y ahora... terminó sorprendido. Sí, y ahora ya da con 2 contra 2, Mira, como cuál muñeco. Oh my God. Vaya, vaya que le está haciendo. Ya empieza 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vamos a ver si le aplica este sentoncito. Y mira, nada más, le saca todo el aire. Y vamos a contar 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Ahora todo se define entre Rey Azteca y Hermes. Y alarido, Villitronic. Al Rey Azteca le gustan los grandes retos. Y creo que ahorita tiene uno de ellos. Así es, pero mira, Hermes se dirige al público y se distrajo. Rey Azteca es un excelente exponente. Y mira nada más, buenísimo, vamos ahorita a estos movimientos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Oh, vaya lanza que le está aplicando Rey Azteca a Hermes! Parece que es todo. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Señoras y señores, vaya lucha que hemos vivido. Ya se acaba la lucha, la ganan los rudos, los rudos, los rudos. Le gana la Legión Azteca, señoras y señores. Rey Azteca, Lobo Azteca y Bestia Azteca son los ganadores, Villitronic. Obviamente Rey Azteca, capitán y dirigente de esta Legión Azteca, se echó el equipo al hombro. Y mira, ahí están los resultados, la experiencia, el conocimiento y las ganas
lo llevaron a sacar el triunfo para su equipo. Bien, amigos de Toma de Referee, ya pudimos observar estas dos grandes luchas que se presentaron dentro de este nuevo concepto que hay en la ciudad de Orizaba, Chayote Wrestling, que tendrá más actividad a lo largo de este 2022. Y claro, a través de Toma de Referee se la estaremos presentando. Llegamos así al final de este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Antonio García Aguilar, saludándoles desde la ciudad de Orizaba. Gracias. Hasta pronto.